Eh, quiero agradecer al comité del programa de LACNOG por dejarme hablar tanto aquí. Eh, ahora voy a hablar sobre el ecosistema de Internet. En otras palabras, voy a hablar sobre cómo funciona Internet en realidad. Eh, algunos de ustedes, espero que, que muchos, me han oído a mí hablar sobre el ETF y cómo en el ETF nadie está a cargo de nada pero todas las personas pueden participar y el sistema funciona. Igual que eso, muy parecido es como funciona Internet. Ustedes se dan cuenta que cualquiera puede poner un website en cualquier lugar, cualquiera puede poner cualquier contenido, cualquiera puede enviar cualquier correo, cualquiera puede hacer cualquier cosa, sin necesariamente tener que pedir mucho permiso. Sí, necesitamos una edición IP, pero nos la da el proveedor, necesitamos un nombre de dominio, alguna cosa de esas, pero en general es muy, muy fácil hacer las cosas en Internet. Todo funciona porque el ecosistema de Internet eh, de alguna forma está coordinado. Pero igual que, eh, que por ejemplo, el IETF es simplemente una colección de personas y entidades que informalmente están organizadas y que informalmente funciona. En muchos casos no existe una coordinación estricta entre las diferentes entidades que hacen que Internet funcione, sino que simplemente por obra y gracia Espíritu Santo, como decimos aquí en Costa Rica, eh, pasan las cosas. Entonces, Internet en realidad está compuesto por una serie de, de conexiones técnicas y una serie de conexiones de negocio que hacen que la red funcione. Entonces, la idea de, de esta charla hoy es hablar un poco de cuáles son esas conexiones y quiénes son los actores que forman parte de esas conexiones. Esto es importante que lo sepamos, no solo como tal vez soy un operador o soy un usuario o incluso como participante del ACNOG o del ACNIC, sino que es importante que lo sepamos porque así es como Internet funciona. Si algún día queremos... Ir más allá, pues vamos a tener que ir a hablar con diferentes de estas entidades. Si queremos poder entender cómo eh, cualquiera de estas cosas funcionan, es importante eh, entender esto. Entonces, este es un gráfico, un dibujito que el Internet Society ha puesto o ha diseñado, que se llama el ecosistema de Internet. Ahora, estoy seguro que no pueden ver todo lo que dice ahí, pero la idea de enseñarles esto es que eh, alrededor de ese círculo, donde están todas las personas que juegan un papel en la operación de Internet todos los días. Entonces, como pueden ver ahí hay montones de personas, montones de entidades que forman parte. Este se ve, es el mismo dibujo pero un poquito más cerca. Entonces, como pueden ver, hay diferentes sectores o diferentes eh, y diferentes entidades con diferentes funciones que ayudan a que eh, Internet funcione. Empezando desde arriba, eh, cuando hablamos de nombres y direcciones, obviamente tenemos instituciones como Ayana, tenemos instituciones como los registros regionales de direcciones, como la CNIC, por ejemplo, eh, tenemos componentes técnicos ahí, que son los que nos van a ayudar a que eh, todas esas cosas funcionen. Eh, siguiendo ahí con el círculo, vemos, por ejemplo, el desarrollo de políticas. Nacionales, globales, regionales. Eh, ahí tenemos, obviamente, participación de gobiernos nacionales, regionales. Tenemos participación de entidades como, por ejemplo, la CNIC eh, en la definición de políticas eh, en cuanto a cualquier cosa, manejo de direcciones. ¿Cómo hacemos para asignar las últimas direcciones de IPv4? ¿Cómo asignamos las direcciones de IPv6? Eh, también existe mucho aporte, mucho apoyo del Internet Society. Donde ellos trabajan mucho con países en desarrollo o países que todavía no tienen políticas definidas de qué hay que hacer o cómo se manejan los nombres o cómo manejamos los números que tenemos, eh, todos forman parte de esa parte del ecosistema de Internet. Eh, hay una parte muy importante que es la que sigue ahí, que es la de construir capacidad y educar a la gente, porque sí, es muy fácil conectarme a Internet, hablo a mi computador o mi teléfono o lo que sea y pongo una dirección y ya. Pero es importante, como dije al principio, que entendamos eh, qué es, cómo funciona. Eh, ahora estamos en medio de que algo que ustedes tal vez han oído, que es la transición de Ayana. Eh, y es importante que la gente que no solo participa en la transición, sino que incluso está afuera, eh, pueda entender para que vea las cosas buenas eh, y las razones por las que se está haciendo. En la parte de abajo están los usuarios, que somos obviamente todos pero usuarios no solo eh, individuales sino usuarios corporativos usuarios de gobierno que de nuevo aportan tráfico pero también consumen los recursos y su participación pues de alguna forma puede estar moderada o modulada de acuerdo a políticas que se pueden o se van a definir seguimos dando la vuelta hay eh, servicios globales o regionales que están que son compartidos servicios como eh, un punto de intercambio o servicios como el DNS, que son servicios comunes y servicios compartidos que todos tenemos que usar para poder usar el Internet. Y eso tiene que funcionar de alguna forma, no solo la operación técnica de pedir una dirección por el DNS, sino la, la parte logística de que todo funcione, de los respaldos. Eh, y porque es, es importante que existan respaldos y que podamos seguir funcionando eh, con el sistema. Y de último, ahí el verde es el desarrollo de estándares, de estándares abiertos. Porque como todo en Internet, como todo es abierto, cualquiera puede participar, cualquiera puede operar, cualquiera puede enviar cualquier cosa que quiera sobre Internet, eh, es importante que toda la forma de construirlo sea también abierto. Entonces, obviamente ahí están cosas como el IETF, pero también hay otros grupos de estándares que eh, participan, el IEEE, por ejemplo, o el, la UIT. Y no solo es importante entender ellos qué hacen o cómo lo hacen, porque, eh, sino también entender la relación entre todas estas partes. La definición de estándares abiertos no debería estar modulada por políticas, pero es claro que para poder implementar una regulación desde un punto de vista técnico, tenemos que poder hacer técnicamente lo que el regulador quiere hacer. Entonces hay una interacción entre los diferentes usuarios y participantes para que funcionen las cosas. Pero como decía, no es una relación estricta o formal donde el desarrollador de estándares tiene que pedirle permiso al regulador o al gobierno antes de crear un estándar, sino que es una relación informal. Entonces, lo que voy a hacer hoy es eh, hablar de este dibujo que es lo mismo que antes, pero diferente. Eh, un, un, lo que voy a hacer hoy es repasar eh, relativamente rápido los diferentes actores para que ustedes tengan una idea de en toda esa parte del círculo quién juega, qué tipo de cosas hacen normalmente y cómo lo hacen y por qué. Entonces, voy a hacer dos cosas. Voy a hablar de la parte técnica, que es muy muy corta y después la parte digamos de, de negocios o de arquitectura del resto de Internet de cómo los diferentes actores interactúan o qué hacen ellos para que los a, a hacer interactuar después con otros entonces las partes críticas técnicas de Internet son los nombres y los números sin nombres y sin números no podemos hacer nada entonces los nombres eh, no, no dije antes pero este dibujo lo que Trata de hacer es enseñar un dibujo de todo internet, resumido, y ver todas las, el, el papel que juega cada uno en la comunicación, digamos, de yo aquí viendo un, un website y el lugar donde está el website conectado. Entonces, ahí va a pasar a través de proveedores de servicio, proveedores de acceso, tal vez el, el website está en un proveedor de contenido, eh, tuve que haber tenido direcciones, necesito un nombre, necesito poder resolver todo eso, necesito enrutar. Necesito eh, educar, compartir con otras personas, como ustedes, mejores prácticas de cómo construir mi red, etcétera. Todas estas cosas, que es lo que hace que Internet eh, funcione. Entonces, desde el punto de vista de nombres, obviamente tenemos el DNS, pero también tenemos eh, la delegación de nombres que eventualmente nos eh, van a dar. Entonces, el sistema de dominio de DNS, que estoy seguro que todos ustedes saben cómo funciona, o qué es, es el que nos da a nosotros la traducción. Entre un nombre, cisco.com, y una dirección. Ahora, para acceder a un documento en internet, yo no solo necesito el nombre del lugar donde voy a ir, sino que necesito el, el, el nombre del archivo, tal vez, y una forma de llegar ahí. El DNS lo único que me va a dar es simplemente eh, la traducción, me va a dar un número para poder después llegar ahí, y después existen otros protocolos para poder bajar el documento, el video, lo que sea que esté, que esté accesando. Eh, como todos ustedes saben, el DNS cómo funciona es que yo le pido un, alguna pregunta a un servidor local, ese servidor local eh, le habla a lo que se llama el, el TLD, el servidor del TLD, el top level domain, que eventualmente me envía al servidor autoritativo, ese servidor me da la información, yo la gestiono localmente y ya puedo acceder al website remoto. Ahora, en, en solo eso que duré 10 segundos en decir, existe mucha mucha interacción y existe eh, mucha eh, eh, tiene que existir la habilidad de que esto sea eh, respaldable, que sea eh, resistente a fallas, que existan copias, que existan respaldos. Es un montón de, de operaciones que tienen que, que cumplir con buenos buenas diseños de, de red, obviamente. Entonces, el DNS es muy importante. Me da, ese fue el, el repaso técnico del DNS. Si alguien tiene preguntas, obviamente eh, puede preguntar después. Eh, y la otra parte muy importante del de sistema técnico de Internet es la parte de dotamiento. Entonces, así que yo ya tengo mi número, ya puedo enviar paquetes que lleguen a algún destino. El llegar a un destino es tan fácil como simplemente anunciar una ruta. Y que otras personas reciban ese anuncio, entonces yo ya sé cómo llegar de un lugar a otro. Y en internet, que pensamos o que decimos que es una red de redes en realidad, pues asumimos que estamos anunciando desde a través de todas las redes. Y entonces podemos fácilmente eh, abstraer cómo Internet está formado simplemente eh, virtualizando las redes. Pero no me importan todos los interruptores específicos, a pesar de que entre todos se intercambian información, pero me interesan eh, las redes que se conectan a Internet, lo que se llama un sistema autónomo. Se llama un sistema autónomo porque, como el nombre lo dice, autónomo, no depende de nadie más. Esto es importante porque yo no quiero que mi red, nadie más, tenga influencia. Pero a la vez lo que eso significa es que todos podemos definir políticas o tener filtros o reaccionar como nosotros queramos, autónomamente del resto del mundo. Entonces, existe una serie de estándares eh, técnicos, BGP, es obviamente el protocolo que se usa, pero no es simplemente tener una sesión de BGP con alguien sino que existe una serie de reglas o compromisos eh, desde el punto de vista legal o político o de negocios que me define a mí cómo mi sesión de BGP va a funcionar. Entonces, no es, no es tanto un tema técnico, sino es un tema de negocios. Entonces, hay que entender cómo funcionan las conectividades o la conexión de internet de BGP más allá de que yo envío rutas. Entonces, ustedes ven este eh, gráfico aquí. Existen diferentes tipos de relaciones, dependiendo de cuáles son los sistemas autónomos que estoy conectando. Entonces, empezamos de, de abajo, donde hay un, un cliente, digamos, una red como Cisco. Cisco es un cliente en el modelo de Internet, donde nos conectamos a un proveedor. Ese proveedor, para nosotros, el proveedor principal en Estados Unidos es AT&T. Entonces conectamos a AT&T. Sí, perfectamente, le enviamos rutas de BGP, ellos nos envían rutas a nosotros. Pero en esa relación de cliente-proveedor, existe en general... Y alguien me va a decir por ahí que no, yo tengo un proveedor que hace cosas diferentes. Sí, existen muchas, muchas excepciones, pero en general el proveedor me va a dar a mí un cierto perfil. Me va a dar eh, todas las rutas, me puede dar rutas por default, me puede dar rutas regionales. Existen varias cosas que me puede dar igual lo que yo le voy a enviar a ese proveedor. Por ejemplo, si Cisco tiene varios proveedores, a pesar de que Cisco tiene conectividad a través de nosotros a otro, al resto del mundo, no le vamos a anunciar todas las rutas del mundo al proveedor, porque existen reglas o existen filtros de todas formas en el proveedor que no me va a permitir hacer eso. Entonces, a pesar de que técnicamente yo puedo hacer lo que yo quiera, política o desde el punto de vista de negocios, no puedo hacer lo que yo quiera, sino que tengo que eh, restringirme a esas reglas que existen entre un cliente y un proveedor. Existen diferentes tipos de proveedores. Hay proveedores de acceso, hay proveedores de tránsito, hay proveedores de contenido, hay diferentes tipos que vamos a intercambiar entre nosotros, ya sea desde el punto de vista del cliente o entre los proveedores, diferentes tipos de información. Todos usando el mismo protocolo, pero con reglas de negocio diferentes. Entonces, por ejemplo, entre dos proveedores de tránsito, generalmente se intercambian todos los rutas que tienen. Pero de nuevo, entre el proveedor de acceso y el cliente se intercambian rutas de, de diferente forma. Usando, de nuevo, siempre el mismo, el mismo protocolo de eh, BGP de Entonces, en general, lo que vemos es que proveedores eh, de acceso, los que están en el borde, lo que van a hacer es tratar de ser el camino preferido para los usuarios. Si un cliente, y sigo usando Cisco como ejemplo, tiene dos proveedores, los proveedores lo que van a querer es que usemos a uno, a ellos, como, como el camino preferido. Esto va a causar que tengan eh, redes que saquen la información en el menos tiempo posible, que tengan la mejor conectividad a otros proveedores de, de contenido o a proveedores de, de tránsito, por ejemplo. Y en general usan lo que en inglés se llama hot potato routing, que es: imagínense una papa caliente, alguien necesita una papa, ¿ustedes qué hacen? No la agarran, la tiran lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces, eso, lo que quiere decir esto es que recogen el tráfico, pero lo sacan de su red lo más rápido posible. Entonces, no son proveedores que quieren mantener tráfico, sino que quieren simplemente deshacerse de lo más rápido que se pueda. Por otro lado, vemos proveedores de tránsito. Los proveedores de tránsito lo que quieren hacer es nuevamente ser el camino preferido, el camino, eh, eh, sí, preferido, el camino principal, no para los usuarios necesariamente, sino para los proveedores de acceso. Y entonces van a tener grandes redes que están conectadas en muchos lugares, para poder disminuir el largo del camino. El largo del camino, digamos, desde el punto de vista de BGP, es una de las consideraciones. Entonces, se conectan lo más posible para, eh, para tener la mejor conectividad y que entonces los escojamos a ellos como tránsito para que nos lleve, no sé, de aquí a Norteamérica o a Europa o a cualquier lugar. Generalmente, entonces, van a tener presencia más allá de una región. Igual que los proveedores de acceso generalmente quieren deshacerse de los paquetes lo más rápido posible. Porque obviamente esto lleva costos para ellos de crear infraestructura y de mantener esa infraestructura. Y entonces, entre menos infraestructura y más tráfico tengan, más rentable es el negocio. Entonces, más rápido se quieren deshacer de los, de los paquetes. Ahora, obviamente muchos proveedores que tenemos de acceso también son proveedores de tránsito y también son proveedores de contenido. Entonces, ustedes trabajan en, en un proveedor de servicio o tienen un proveedor de servicio, no todo esto que estoy diciendo es exactamente para todos, pero existen entonces esas, esas consideraciones de qué es lo que quiero hacer y por qué quiero hacer esas cosas. De nuevo, el negocio de estas personas, de, de estos proveedores, es atraer la mayor cantidad de tráfico posible, pero deshacerme de él lo más rápido posible, para maximizar las entradas, maximizando el tráfico, pero disminuyendo lo que más pueda la inversión en la infraestructura. Existen obviamente proveedores de, de contenido. Esos proveedores tienen, eh, quieren, hacerlo del, del, quieren manejar el tráfico al revés. En lugar de deshacerse de él lo más rápido posible, quieren tenerlo dentro de ellos lo más, el más, mayor tiempo posible. Porque lo que están haciendo es están atrayendo interés de personas que quieren ver un video, o quieren ver algún contenido, y entonces quieren atraer el tráfico hacia ellos y mantenerlo lo más posible porque así pueden garantizar calidad de servicio pueden garantizar que, que el video que estamos bajando va a llegar al usuario lo mejor posible porque tienen menos dependencias de otras, de otras entidades entonces por eso es que vemos que quieren poner el contenido lo más cerca posible de los usuarios ya sea haciendo más peering alrededor del mundo digamos en diferentes lugares o poniendo eh, cachés en diferentes lugares porque si mi red no llega a su lugar, como digamos, Costa Rica, pero tengo un caché local, le garantizo entonces al usuario una mejor experiencia y el usuario va a querer venir a mi red para seguir bajando más información de la que está bajando, más contenido, noticias, música, video, lo que sea que yo esté que yo esté vendiendo. Y entonces, de nuevo, el paradigma de ellos del rutamiento es diferente. Usando las mismas herramientas de BGP o SPF o lo que sea que usen, eh, usan un paradigma diferente de atraer y de manejar el tráfico entre ellos. Entonces, como se espero que se empiecen a dar cuenta, voy pasando por diferentes partes del círculo ese que, que puse al principio. Y la idea es entonces hablar de cada grupo y. Eh, de alguna forma inferir cuáles son, cómo son las conectividades, cómo son las conexiones. Entonces, los grupos de estándares eh, son obviamente los que definen, y ahí no sé si se ve muy bien la parte de abajo, la que se resaltada, los que definen los estándares que vamos a usar de, de punta a punta. Entonces, no voy a pasar mucho rato hablando de, de los grupos de estándares, porque hemos hablado esta semana también de otras cosas, por ejemplo el IETF, pero el IETF es uno de ellos. El IETF hace... En general, todo lo que está por encima de la capa física y por debajo de las aplicaciones. Entonces, claro, hay otros grupos de estándares, por ejemplo, el IEEE, que eh, maneja la capa física. Entonces, ellos hacen Wi-Fi, y definen Ethernet, cómo funciona, y cómo hacemos para la conectividad inalámbrica en de las cosas, y ese tipo de, de asuntos. Y por encima, el IETF define cómo funciona el enrutamiento, cómo hacemos con IP, eh, cómo funciona MPLS, todo ese tipo de cosas. Y después, encima, muchas veces hay otros, como por ejemplo el W3C, que se llama World Wide Web Consortium, que definen eh, cosas como HTML o XML. Ellos definen el, la, el lenguaje de las páginas. El IETF define cómo se transporta con HTTP y va por encima de Wi-Fi, que es lo que define el IEEE. Entonces, existe relación entre ellos. Muchas veces existe una relación formal donde el IETF eh, le informa al IEEE, por ejemplo, qué tipos de cosas estamos haciendo. Eh, ahora, muy, muy de moda con el Internet de las Cosas está el tratar de poner paquetes de IPv6 o información de IPv6 sobre eh, tramas restringidas de 802.15.4, por ejemplo. Entonces existe una relación muy cercana entre el IEEE y el IETF en qué estamos haciendo. Porque nosotros tenemos que entender, el IETF tiene que entender qué está haciendo el IEEE y el IEEE tiene que entender qué está haciendo el IETF para que todo al final funcione. Esas son relaciones un poquito más formales, pero la formalidad existe simplemente en, en comunicar que algo se está haciendo. Eh, y en algunos casos existe un poquito más de coordinación, pero los grupos de estándares son independientes. Entonces han, han existido... Eh, algunas discusiones donde a veces hay eh, duplicación de esfuerzos pequeña. Lo otro entre los grupos de estándares es que los modelos de participación son diferentes. Entonces no es lo mismo participar en el IETF que participar en el IEEE. En el IETF todas las personas se representan como individuos. Sí, yo trabajo para y yo soy costarricense, pero yo me represento como individuo. En el IEEE la representación es por compañías. Entonces yo participo en el ITPA, yo represento a Cisco, no me represento a mí. Y en el, en el ITU, en la OIT, por ejemplo, eh, la participación es más que todo por país, aunque también hay miembros corporativos. Entonces yo participar ahí probablemente representaría a Costa Rica, o ya yo tengo muchos años de vivir en Estados Unidos, o a Estados Unidos. Entonces la representación y participación es diferente. Lo que también significa que las fuerzas que van a definir qué hago, qué no hago o cómo avanzamos un estándar son diferentes. La fuerza política de un país o la fuerza eh, política o de mercado de una empresa o los intereses a través individuales que uno tenga. Que todo al final va a moldear cómo funciona o no funciona eh, el estándar. Entonces, eh, volvamos un poco a los proveedores de servicio, porque no solo. Eh, Queremos ver la parte de enrutamiento, pero eh, quiero caracterizar un poco también eh, qué son. Y, y de nuevo, yo entiendo que, que muchos proveedores hacen muchas cosas a la vez. No hay un solo negocio, sino que hay varios negocios. Y lo otro que quiero decir es que eh, esta lista de proveedores que puse aquí a la derecha no es una lista exhaustiva. Entonces, obviamente, no están todos. Si no puse el favorito de ustedes, eh, yo les pido disculpas. Los contenidos de, de contenido son los que dan eh, generalmente un par de cosas o crean eh, algún tipo de medio, video, música, cosas de ese tipo, que lo crean y lo distribuyen. O generalmente se ven del tipo de comercio electrónico, donde en realidad lo que están haciendo es conectando compradores con vendedores. Entonces, vemos eh, algunas empresas que hacen varias cosas al mismo tiempo, como por ejemplo Amazon, que obviamente tiene su propia venta de cosas, pero al mismo tiempo tiene eh, su marketplace, donde conecta a otros vendedores con sus propios compradores, y también tiene su sistema de distribución de, de contenido, donde existe el, el sistema este de Amazon Prime, donde yo me puedo conectar y bajar videos similares a Netflix y otras cosas. Eh, otros vendedores. Bueno, ustedes pueden ver ahí la lista de, de diferentes cosas. Algunos que se enfocan más en entretenimiento. Y entretenimiento no es solo eh, bajar videos o ver gatos en algún lugar, sino que eh, Facebook, por ejemplo, es obviamente una, un proveedor de contenido de entretenimiento. No estamos haciendo nada, generalmente no estamos haciendo nada productivo en Facebook, sino que estamos socializando. Ahí hay montones. El negocio de ellos es obviamente atraer atención. Entonces, por eso es que venden sus anuncios, por eso es cuando que ustedes, bueno, por eso es que venden anuncios, comparten historia a los usuarios, un montón de cosas, para poder ganar más dinero de acuerdo a las, a las ventas de, de anuncios en muchos casos. En caso de entretenimiento, por supuesto, nos pueden cobrar por lo que queramos dar por ahí. Los poderes de acceso, generalmente lo que van a dar es acceso. A proveedores individuales, o a, a personas individuales, a negocios, a, a cualquier tipo de, de organización, le va a dar una conectividad, una conexión eh, a Internet. Pero como dije antes, muchos también están en el negocio de contenido, porque eso es lo que hace es que entonces el tráfico se queda dentro de la red de ellos. Si el proveedor de acceso que me da acceso a mí, en mi casa, que es eh, Time Warner, el segundo que está ahí listado, eh, me da acceso a Internet y además me ofrece contenido, pues la experiencia mía va a estar prácticamente garantizada, porque es la misma red. los de tránsito. Entonces, recuerden que yo me conecto a Internet como un usuario o como una compañía, me conecto a un proveedor de acceso, generalmente. Y ese proveedor de acceso tal vez tiene un, una huella local o regional, depende de, de lo que sea. Pero este, para llegar a los lugares del mundo donde yo en realidad quiero conectarme, va a tener que depender de otro proveedor, que es el, que, el proveedor de tránsito, el que le, le vaya a llevar los paquetes, Alicia aquí en Costa Rica, que sería un proveedor de acceso. Eh, desde ese punto de vista, llevaría el tráfico de aquí a, no sé, a Europa. Yo quiero ir a ver un website que está allá. Entonces, el proveedores de tránsito eh, son proveedores como Level 3, como Telefónica, etc. Ahora, de nuevo, yo sé que muchos de esos proveedores tienen también acceso local. Pero desde el punto de vista de la caracterización, pues son eh, eh, funciones un poquito diferentes. Hay también dentro de Internet eh, puntos de intercambio de tráfico. Esos puntos de intercambio de tráfico pueden ser eh, con fines de lucro o sin fines de lucro. Eh, hay en diferentes lugares, aquí en Costa Rica, eh, todos ustedes recibieron ahí en el paquete una calcomanía del punto de intercambio. Del, eh, que la pueden pegar si quieren en la computadora pero también existen sistemas mucho más grandes como por ejemplo Cabasa en Argentina donde no es uno, sino que son un montón de puntos de intercambios in interconectados y existen sistemas grandes no solo en en, en la región sino alrededor de, de, de todo el mundo, la idea aquí es entonces intercambiar tráfico entre eh, usuarios o proveedores regionales entonces, esos proveedores de acceso, que tal vez son regionales, no tienen todos los clientes en la, en la misma región. Entonces, si un cliente, yo le quiero hablar a mi vecino, pues tal vez tengo que ir al proveedor de acceso mío, después al proveedor de tránsito, después al proveedor de acceso de mi vecino y después a mi vecino. O puedo usar eh, cosas como puntos de intercambio. Entonces, esto ayuda a intercambio de tráfico local, a reducir la latencia. Eh, en la región, pues, todos sabemos que históricamente tenemos que ir a Miami antes de ir a cualquier otro lugar. Entonces, vamos a Miami y nos devolvemos. Y muchas veces es, ese es el tránsito entre proveedores locales. Entonces, tener un punto de intercambio, eso nos ayuda a disminuir la latencia, a dar eh, una mejor experiencia, a bajar los costos que los podemos usar para otras, para otras cosas que podemos hacer en nuestras redes. Entonces, creamos estándares, hay proveedores que nos permiten el acceso y el tránsito a través de Internet. Pero también existen eh, una serie de registros que son los que nos van a permitir crear estas redes y eventualmente pues, poderlas operar. Entonces, hay registros que son las autoridades de nombres. Si yo quiero un nombre de algo, probablemente el proceso empezó o empieza en alguna forma, eh, arriba arriba, que es ICANN, que es la Corporación de Internet de Nombres y Números, y IANA que es el que maneja eh, eh, los números asignados de, de Internet. Entonces, por ejemplo, Ayana eh, tiene todos los números IP y maneja para el IETF los registros de cuáles son los puertos de cada protocolo y todo ese tipo de cosas. También hay registros regionales. Todos ustedes saben que es un registro regional porque están aquí, obviamente, en la reunión de LACNIC, que es el registro regional de direcciones de América Latina y el Caribe. Bueno, los registros regionales también hacen otras cosas. Recuerden que estábamos hablando antes de una parte del ecosistema que habla de educación. Entonces, un papel importante de una reunión como esta, de, de LACNIC, es la educación. Es que la gente sepa no solo qué está pasando y podamos desarrollar políticas para la región, sino que tengamos, aprendamos algo. Entonces, la educación, la investigación, eh, ustedes saben mejor que yo los esfuerzos que hace LACNIC, en, en apoyar la investigación a través del, de, de diferentes eh, esfuerzos que ellos tienen. Y también existen algunas herramientas comunes que desarrollan. Eh, aquí, pues, una de las grandes es, es eh, el RPKI para facilitar la firma y la generación de certificados y de roas, etc. Entonces, los registros no solo mantienen una lista de quién tiene cuál dirección, Sino que tienen un papel mucho más grande dentro de la región, donde es el papel de educación, de investigación, de apoyo, de, de eh, intercambio de buenas prácticas, donde incluso, pues, como ustedes saben, existen grupos que están trabajando en, en este tipo de cosas. Eh, una de las, de las funciones principales es, sí, la de manejo de los bloques de direcciones, donde Ayana, que es el, el que está más arriba en la jerarquía que tiene todas las direcciones, le asigna a cada registro. Los registros son cinco, son ARIN en América del Norte, LACNIC en América Latina y el Caribe, RIPE en Europa, eh, AFRINIC en África y APNIC en, en la región de Asia del Pacífico. Entonces, eh, Ayana les delega direcciones a ellos y después existen políticas en cada registro de cómo se delegan las direcciones eh, regionalmente generalmente a un proveedor de servicio y en muchos casos a usuarios eh, finales también. Una vez que estas direcciones se tengan, entonces ya podemos anunciarlas, dependiendo de dónde estemos en aquella jerarquía de cliente, proveedor de tránsito, proveedor de acceso, y podemos, pues, obviamente habilitar el DNS para llegar a cualquiera de esos lugares que representen las direcciones que estamos, estamos usando. Hay registros en cuanto a nombres de los TLDs, el TLD es el Top Level Domain entonces cuando ustedes tiene un nombre de una dirección de un website la última parte es el Top Level Domain eh, .cr aquí en Costa Rica o .com o .lo que sea entonces hay registros eh, muy grandes como en este momento el contrato de .com lo tiene eh, VeriSign entonces ellos son los que manejan los que tienen todas las bases de datos los aseguran que funcione que el DNS esté respaldado que bueno, el .com funcione, básicamente pero también hay, obviamente, eh, registros de los TLDs que son, por ejemplo, por país. Eh, .co es muy, muy, muy usado alrededor del mundo, a pesar de que .co es Colombia. Eh, también .io, o .me, opciones de esas que, que resultaron en, en un nombre que puede significar múltiples cosas, no solo un país. Eh, .cr lo maneja, obviamente, aquí el NIC de Costa Rica. Eh, entonces los registros de alto nivel no solo son registros globales, o lo que se llama un gTLD de global, sino también los ccTLDs, que son los eh, country code, los códigos de país de cada uno de ellos. Tenemos además de los registros del top level domain registros, eh, digamos de, de segunda que están más abajo. Eso generalmente lo que son son registros que son revendedores. Eh, entonces lo que vemos es que si yo quiero eh, un dominio que se llame Álvaro, porque obviamente soy muy narcisista, si es quiero un dominio que se llame Álvaro, entonces puedo ir a alguno de estos, eh, a GoDaddy por ejemplo, y pongo ahí Álvaro. Entonces me dicen todos los dominios que yo puedo tener. Álvaro.com, Álvaro.net, Álvaro.co.cr, Álvaro.co, Álvaro no sé qué. Yo los puedo ir a comprar todos, o los que yo quiera. Entonces son revendedores, realmente tienen eh, dominios que han comprado. En algunos casos los han comprado, en otros casos simplemente los revenden eh, contra demanda de los TLDs. Y entonces ellos pueden ir a vender esos dominios. Muchas veces ofrecen otro tipo de, de servicios también, como websites y otro tipo de cosas, almacenamiento. Y a veces venden los dominios no solo en, dependiendo de, de que quiero, .com o .x, sino que también a veces los venden dependiendo de popularidad. Entonces... Alvaro.com probablemente es muy barato, pero si yo fuera a comprar eh, coca-cola.com es probablemente muy caro, probablemente ni siquiera lo puedo comprar porque ya eh, alguien más lo compró. Entonces, existe toda esa interacción entre los números y cómo se delegan y los nombres y cómo se delegan. Eh, existe la formación de los top-level domains y después los registros del TLD que definen las políticas y los... Que están más abajo, que son los, los revendedores. Además de todo esto, existen otras entidades que también forman parte del ecosistema y que ayudan a, a más que todo, en la función de definición de políticas, en la función de, de educación y en la función de mantener el, el ecosistema de Internet funcionando. Entonces, por ejemplo, hay registros de rutas. Eh, lo que se llama un IR, eh, aquí en, en América Latina no hay, que yo sepa uno, pero en otros lugares hay registros, donde la idea es que yo como usuario voy y describo en una base de datos cuáles son mis rutas, de manera que mi proveedor de servicio después puede ver eso y puede crear filtros, puede crear políticas de acuerdo a lo que yo le voy a anunciar. Muchas veces el proveedor ya sabe qué es lo que yo tengo porque ellos me dieron a mí las direcciones que recibieron del registro regional, que recibieron de ANA. Pero en otros casos, yo tal vez tengo direcciones que yo recibí directamente del registro. Entonces, yo le puedo decir a ellos en, mediante un IRR qué es eh, lo que yo quiero y cómo quiero en algunos casos que, que se traten las rutas. Esto por encima o en paralelo, tal vez, a lo que puedo hacer con mi sesión de BGP. En otras palabras, yo en BGP puedo anunciar, puedo enviar comunidades, puedo comunicarle diferentes cosas que eh, también le puedo decir en el, en el IRR. No todos los proveedores de servicios requieren que un usuario tenga un, los, sus datos en el IRR, pero algunos sí. Entonces, eso es bueno, porque algunos sí requieren, pero lo malo es que muchas veces, si yo tengo un proveedor que sí lo requiere y pongo mi información y eso me pasa a otro que no lo requiere, mi información queda ahí. Eso no es lo malo. Lo malo es que eh, la información se vuelve obsoleta en muchos casos. Y tal vez no solo la dirección, que yo no porque la dirección probablemente me no dura para toda la vida, pero el contacto muchas veces. Entonces, si hay algún problema con mis rutas en algún lugar, alguien puede ir al IRR y ver de quién son las rutas o hacer un juez o alguna cosa de esas, pero a veces el contacto no es, no es el adecuado. Entonces, esa es una de las razones por las que... Eh, el ETF, por ejemplo, fue a crear el sistema del RPKI, porque lo que estamos haciendo en el RPKI es muy similar a lo que hace el Route Registry, que es decir, a otras personas cuáles son mis rutas. Pero la diferencia es que todo el RPKI está firmado criptográficamente, mientras que el IRR no está. A pesar de que eh, ya existe eh, especificaciones de cómo... Firmar criptográficamente usando el RPKI, la información que se usa usando este protocolo que dice ahí RPSL, que es el que se usa, el lenguaje que se usa para llenar los, los IRs. Entonces, existe una relación ahí entre todas estas cosas eh, de cómo se opera eh, el relojamiento en Internet, cuál es la parte de seguridad, cuáles son relaciones entre de negocios, que es, digamos, el requisito de por qué yo voy a tener que poner mi información en en un IRR eh, o no. Sin embargo, como todo lo demás, son relaciones no formales, sino un poco, eh, no un poco, muy, muy informales. También existen, como aquí donde estamos todos, grupos de operadores, que eh, en general son grupos que se reúnen a intercambiar experiencias sobre la operación de las redes. Entonces hemos oído... En bueno, estos días hay gente que viene y habla, bueno, yo construí mis centros de datos de esta forma, o yo tuve un ataque y así fue como lo resolví, o es la experiencia que hemos tenido en cuanto a despliegue de IPv6, o muchas de esas cosas. Porque la idea del grupo de operadores en muchos casos es esa, es poder intercambiar mejores prácticas. Una de las razones por la que el ACNO tiene el, el grupo de trabajo de creación de mejores prácticas, que eh, Ariel, que está ahí sentado, es el, el chair de ese grupo, eh, porque ese es uno de los, de los de las objetivos principales. Generalmente son organizaciones voluntarias, eh, que es muy diferente que mucho de lo que hemos hablado hasta ahora. Un proveedor de servicio o un registro de direcciones no puede funcionar 100% basado en voluntarios, sino que tiene que funcionar porque si el DNS se cae, pues no nada funciona. ¿verdad? Entonces tiene que haber mantenimiento, tiene que existir eh, eh, staff permanente. Entonces muchos de estos grupos son organizaciones voluntarias, eh, existe una relación muy cercana eh, con los registros regionales. Eh, BlackNOG es un ejemplo muy, muy claro de la relación que existe, existe eh, relación no solo con proveedores de servicios, con instituciones de, de investigación, con fabricantes, con otras cosas que van a ayudar a esa misión de compartir información, de compartir eh, mejores prácticas. Ahora, grupos regionales, grupos operadores no solo existen a nivel regional como LACNOG, sino que existen también a nivel nacional. Eh, el GTR en Brasil, por ejemplo, es uno de los ejemplos. Eh, y hay eh, el LACNOG en Chile, que es relativamente nuevo, pero también hay en ciudades. Eh, ese último que dice ahí se llama Chinog, que es en Chicago. Pues son solo operadores de Chicago, que yo no sé cuáles serán, pero generalmente la gente que vive ahí se sienta y se reúne un día y habla de mejores prácticas, habla de la experiencia que, que han tenido eh, en la implementación de ruedas. Eh, el Internet Society, que al principio mostré que fue el que definió, eh, o el que por lo menos puso el dibujito del ecosistema de Internet, y está metido en muchas de las cosas. El Internet Society es el que... Eh, el que le da apoyo logístico y legal y económico al IETF, por ejemplo, pero también apoya en la región, ustedes han visto mucha participación de la de Society en las actividades de LACNIC, en las actividades de LACNOC, en eventos académicos alrededor de toda la región. Eh, es una lástima que nadie de ISOC pudo estar aquí esta semana. Eh, todos tienen una reunión en... Ginebra, yo creo, de la reunión anual de planeamiento. Entonces, el ente social está metido en el desarrollo de Internet, en el desarrollo de políticas, en el desarrollo de tecnología, en todo lo que es gobernanza de Internet, que es otra parte que ni siquiera he mencionado todavía, que eh, es sobre el, la organización de múltiples partes para que hablen de cómo funciona y cómo debería gobernarse Internet. Porque como dije al principio, Internet se gobierna solo. O no hay nadie que en realidad gobierne eh, lo, que es, lo, que es, lo que es Internet. Entonces, eh, para terminar y ver si alguien tiene alguna pregunta, el Internet es una colección de, de redes. Es una colección eh, completamente ad hoc, informal, de redes, donde existe una serie de relaciones, todas definidas de alguna forma. El proceso. De anuncios de rutas por BGP está obviamente especificado en un RFC. El proceso de creación o delegación, eh, creación de, de TLDs está especificado en algún lugar. El proceso de delegación de direcciones está especificado en algún lugar, en múltiples lugares, porque los registros de direcciones tienen probablemente diferentes políticas. Pero es una colección eh, muy informal de todos esos procesos. Cuando yo necesito direcciones, necesito nombres, necesito un tratamiento, necesito proveedores de servicios, necesito eh, hosting, necesito contenido, etcétera, para poder eh, hacer lo que hago en Internet. Cualquiera de nosotros necesita todo eso, pero todo funciona de una forma eh, completamente informal. Yo creo que es importante que todos entendamos o por lo menos tengamos una idea de cómo esto funciona y cómo se complementan entre ellos. Estas son algunas funciones que son similares, la función de educación, por ejemplo, donde hay varios entidades que, que cumplen con esa función. Entonces es importante entender cómo se puede colaborar, cómo se complementan entre ellas y cómo contribuyen entre todas a la totalidad del sistema y a que Internet pues siga funcionando. Entonces eso es todo lo que tengo. Eh, si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto. Bien, Thank you. Thank you, Alvaro, for this Muchas gracias, Álvaro, por esta presentación que fue tan completa. Te entendemos, después de tu presentación, que la, la salud de Internet depende de una colaboración fluida entre diferentes entidades. Por lo tanto, yo no te estoy pidiendo que mires a... En, eh, a, a ver, en cuanto al tema de los proveedores de contenido y de tránsito, los ISPs, hemos visto en, eh, en los últimos dos meses que en algunos casos, en algunos países, en nuestra región, pero también fuera de nuestra región, hay algunos ISPs que han bloqueado contenido de los contenidos de voz sobre IP o WhatsApp, porque están perdiendo ingresos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes esta situación de aquí en adelante? ¿Y cómo pueden seguir colaborando esas entidades para garantizar un funcionamiento ininterrumpido y sin problemas de Internet? Gracias, Max. Voy a contestar en inglés. Tu pregunta es muy compleja porque estás haciendo una pregunta que está en el cruce de la tecnología, las políticas, la regulación y los intereses económicos y cada uno de esos tironea en una dirección opuesta. Te voy a contestar un poco indirectamente. Lo que voy a decir es, una de las cosas que tiene la Internet Society es que tiene un programa de membresía para reguladores para que vayan al IETF y estoy seguro que muchos de ustedes han ido y una de las cosas, uno de los objetivos para es que los reguladores comprendan el proceso de construir la tecnología y yo hablo constantemente con los reguladores y algunos de ellos me preguntan permanentemente, a ver, quiero implementar tal regulación, por favor me puedes ir y construir una norma que haga esto y por supuesto que la persona de al lado dice no no no, yo quiero en mi país quiero implementar otra regulación que justamente es lo opuesto y necesito una norma para hacer esto y esto lo vemos constantemente por ejemplo en el caso de inscripción de encriptado queremos privacidad pero queremos también que la policía pueda investigar por ejemplo, a los delincuentes. Quiere decir que necesitamos una manera de desencriptar o ver la información tal como es inicialmente. Entonces la pregunta es de si hubiera una meta común para todos, sería fácil. Sería mucho más fácil porque todo el mundo simplemente tendría que colaborar. Pero como no hay una meta común, la conectividad abierta de, conecti de, de Internet, hay muchos intereses, hay políticas, hay circunstancias económicas y políticas, por ejemplo, de los gobiernos, vemos lo que vemos. Idealmente, y esto es lo único que te puedo ofrecer en cuanto a qué pasará en adelante, idealmente nosotros siempre estamos dando el mensaje de una Internet abierta y por qué comunicación y normas abiertos y todo abierto y por qué es tan importante. Yo creo que las cosas como el, el foro de gobernanza de Internet, el IGF hace un muy buen trabajo trayendo a gente de diferentes lugares, de la sociedad civil y de los gobiernos, etcétera, y que se junten y hablen de estos temas. Pero yo no creo que hasta que ellos comprendan el valor de la apertura y de qué manera se aviene a sus intereses no va a ser nada fácil de arreglar. Gracias. Buenos días. Venezuela. Quería saber, Álvaro, un poco, nos puede eh, hablar un poquito más. Sí. sí. Ahora sí buen día. Excelente presentación, ¿no? Sobre el ecosistema de Internet. Es posible que nos platique un poco en referencia a la relación, digamos, por ejemplo, entre la IETF y, y la ITU-T, por ejemplo. Gracias. Sí. Eh, muchos de los de los eh, de las organizaciones que desarrollan estándares. Y la pregunta de Gregorio es eh, si puedo hablar un poquito más sobre la relación digamos, entre el IETF y, y otras organizaciones de estándares como la IUT o, o la ITPLE, eh, el IETF específicamente tiene un grupo eh, de lo que se llaman liaisons, que son personas que manejan la relación. Y entonces esas personas lo que hacen, que de hecho no son parte del IETF, son parte del IAB, sí. del Inter Architecture Board, lo que hacen es que eh, participan en las dos. Eh, en las dos organizaciones y se encargan entonces de, de comunicar y de negociar. Entonces, la comunicación generalmente lo que pasa es una comunicación formal donde hay un mensaje formal que dice: el IEEE va a trabajar en esta nueva tecnología. Y el, el encargado del liaison lo que se encarga es de eh, encontrar las personas adecuadas en el ETF por ejemplo, que deberían recibir esa información. Generalmente van a ser directores de área o, o chairs de los grupos de, los grupos de trabajo. Entonces, si el IEEE, por ejemplo, está hablando de una eh, tecnología nueva para entre otras cosas, entonces van a buscar los directores de áreas específicos y los chairs de los grupos de trabajo específicos que van, están trabajando en eso. Eh, mucho de esto es informativo, lo que quiere decir que no hay, eh, nadie está obligado a seguir nada. En otras palabras, el IEEE dice, o el ITF sí, dice, yo voy a trabajar en X, y vos tenés tu propio grupo de estándares y también querés trabajar en X, y a veces no se puede. Eh, un caso muy, muy famoso reciente, eh, el caso de MPLSTP, que es el Transport Profile de MPLS. Eh, la IUT dijo: Yo voy a trabajar en esto. El IETF les dijo: Bueno, nosotros hacemos MPLS, nosotros vamos a trabajar en eso. Y el IUT dijo: No, muchas gracias. Y entonces ellos desarrollaron una versión de MPLSTP. Y el ETF. Eh, de hecho, el, el de ellos se llama TP MPLS. Y el del ETF se llama MPLS TP. Eh, y entonces lo, lo que pasó es que si ustedes van donde su vendedor favorito, van a ver que hay vendedores que implementaron la norma de la OIT, que es diferente a la norma del ETF. Entonces, si tienen un, un enrutador de ellos y otro de estas otras personas, no pueden interactuar que es obviamente la desventaja.